Hola y buenos días. Yo soy el señor Brian y mis pronombres son he and him. And over here, somewhere, es... Miss Melissa, mis pronombres son ella, she. Y hoy día es lección número 3, lesson 3. And we are going to talk about pantomime. Vamos a hablar de pantomima. Y ese se quiere decir movimiento sin sonido. We're going to talk about silent movement. So for 5 seconds, por un momento, quiero que mueves sin sonido. Ahora, go. Bueno, y también vamos a hablar, como siempre, es pantomima, es que de qué vamos a hablar hoy día, pero también hablamos de los tools of an actor, de los instrumentos del actor. The tools of an actor, se quiere decir los tres, the three, body, cuerpo, número dos, voz, voice, y número tres, imaginación, imagination. Y cada vez calentamos sus cuerpos para practicar drama. We warm up for drama, those three tools, esos tres instrumentos. ¿Y qué más, Ms. Melissa? Van a oír maestro o maestra decir la palabra drama, y drama quiere decir que trabajamos juntos a decir una historia. Eso es drama. Y también van a oír su maestro o maestra decir frozen picture. Ese quiere decir imagen congelada, si no muevas. Pantomimia es movimiento y frozen picture es imagen congelada. También van a oír la maestra o maestra decir la palabra tableau. Eso quiere decir la estatua, la imagen congelada. Frozen picture y tableau es la misma cosa. Nomás es una imagen sin movimiento, una estatua. Y también van a oír a ellos a decir en el juego que quieren que ustedes digan favorite food. Favorite food. Cuando oigan esas palabras, quiere decir tu comida favorita. Favorite food, comida favorita. Y eso es todo. Muchas gracias. Lo vemos la próxima vez. Adiós.